y dar divertido de todo. ¿Qué energía? Hay que darle. A. Un cubito de hielo. De 300 gramos, un cubito. Está a menos 15 grados centígrados para transformarlo en agua a 20 grados centígrados. Hay que darle tres energías. Primero, hay que convertirlo de hielo a menos 15 grados a hielo a 0 grados. Yo voy a transformarlo de hielo en agua. Y luego el agua, hielo a 0 grados, agua a 0 grados. Hay que romper las uniones. Y luego hay que transformarlo de agua a 0 grados a agua a 15 grados. Entonces, necesitamos saber varias cosas. Necesitamos saber la constante de fusión del hielo, que son 2090 julios por kilogramo. Es decir, que para transformar un kilo de hielo en agua hay que darle 2090 julios. Luego el calor específico del hielo. Calor específico del hielo. Hielo. Calor específico del hielo. ¿Quién lo tiene por ahí? Tú lo tienes por ahí, dale. ¿Lo tienen por ahí? Cero con cinco. Pero 0,5 era en... Entonces el calor sería la masa, vamos a ponerlo en kilo, 0,3 por calor específico, 2100 por el incremento de temperatura, que sería 0 menos menos 15. Y esto da 9450 joules. Luego, el calor sería la masa por el calor latente, que sería 0,3 por 2090. Y luego de agua 0, agua 15, sería la masa 0,3 por el calor específico del agua,
que es 4.180 en Kulim, por el incremento de temperatura, 15 menos 0. Y 18.800 Kulim.